Ongi etorri Europa Biltzar Jauregira. Egungo osasun egoerak eskatzen duen segurtasuna bermatzeko, guztion lankidetza beharrezkoa da. Mantendu une oro egokitutako eserlekuan, segurtasun distantzia errespetatuz. Musukoa kentzea erabat debekatuta dago. Komunen edukiera mugatua da, erabili behar izatekotan jarraitu antolakuntzaren argibideak. Ekitaldiaren amaieran, errenkadaka eta ordenean atera aretotik, beti ere antolatzaileen jarraibidei adi. Ez dago aretoan jaterik ez da edaterik ere. Mila esker zuen arretagatik. Con esta conferencia, como sabéis, estas jornadas están organizadas por el Servicio de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y del Departamento de Políticas Sociales. Bueno, por eso primero quiero agradecer a todo el equipo de este servicio, así como a Icono, la empresa que coordina el evento. Ellos hacen posible estas conferencias y este ciclo, o estas jornadas como las que vamos a escuchar hoy. Bueno, uno de los objetivos del Servicio de Cooperación es trabajar para que la vitoriana sea una sociedad solidaria y sensibilizada con los derechos humanos en su dimensión internacional también. Las instituciones debemos adquirir compromisos estables respecto a la cooperación. La acción humanitaria, debe alinearse con iniciativas internacionales de calidad apoyadas por un buen número de entidades humanitarias y de gobiernos. Nuestro departamento quiere continuar manteniendo y potenciando proyectos que canalicen los recursos disponibles a través de convenios plurianuales, convenios de emergencia, pequeños proyectos, también, por supuesto, en el ámbito humanitario y para crisis prolongadas en el tiempo. Como digo, seguiremos poniendo el énfasis en acciones basadas en las necesidades, en protección de derechos como eje central y el escrupuloso respeto de los principios humanitarios, los derechos de migración. Estas jornadas monográficas, en concreto, tienen el objetivo de profundizar en la temática de las migraciones en el área del Mediterráneo desde diferentes ángulos y visiones. Y es que las personas que buscan sobrevivir y refugiarse en Europa huyendo de conflictos armados, de catástrofes ambientales o de humanitarias, merecen que también les pongamos rostro y hagamos una reflexión profunda sobre la situación que sufren para intentar encontrar soluciones.
Para promover esta reflexión, tenemos hoy con nosotros de forma virtual, aunque en directo, a Jesús Núñez Villaverde. Jesús Núñez es economista, es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas, militar en la Reserva. Es especialista en seguridad, construcción de la paz y prevención de conflictos, con atención especial siempre al mundo árabe musulmán. Además, es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, de donde ha sacado el IECA, que algunos conocéis, de donde he sacado algunas ideas para esta presentación. El IECA es una organización estable de iniciativa privada, creada hace 12 años y que investiga y analiza conflictos desde la perspectiva de la construcción de la paz y de la acción humanitaria, como uno de los elementos de respuesta ante catástrofes o conflictos violentos. Jesús, además, es el ponente de hoy, lleva a cabo actividades de transformación para personas que están en el ámbito de la cooperación al desarrollo y también de divulgación en medios de comunicación. Es miembro del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres desde 1993 y consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el ámbito de construcción de la paz y prevención de conflictos violentos. Vocal del Comité Directivo de Encuentro del Civil Euromed, presidente de la Agencia de Naciones Unidas para la Población de Refugiados de Palestina en Oriente Próximo. También es colaborador habitual de diversos medios escritos en radios internacionales y televisión. Entre ellos El País, donde le hemos leído atentamente en artículos de opinión referentes a los conflictos árabe-musulmanes. Es escritor y coautor de varios libros que conocemos, como Terrorismo Internacional en África, Daesh, Boko Haram y La Política Exterior y Cooperación de España en el Magreb. Bueno, solo me queda decir que nos honra con su presencia en este foro, que se trata de un especialista acreditado, bregado en el conocimiento académico de la migración, desde casi todos los enfoques y puntos de vista, pero también buen conocedor sobre el terreno de estas situaciones de inequidad. Finalmente, Jesús Núñez es crítico sin ambages, siempre dispuesto a darnos el conocimiento de la otra visión del problema, la visión que nos hace reflexionar y que, por lo tanto, nos hace avanzar. Le hemos puesto una entradilla a la conferencia. Analizará la errática política migratoria y de refugio de la Unión Europea en el área mediterránea y la última hora de esta tragedia humana. El título de la conferencia también es sugerente. Política migratoria de la Unión Europea en el Mediterráneo. Un ejemplo obsceno condenado al fracaso. Bueno, ahí es nada. Bueno, pues adelante, Jesús, cuando quieras. Muchísimas gracias, John. Gracias por la presentación y gracias también a Icono Cultural por la oportunidad de participar una vez más en una de las actividades que se organizan en Vitoria-Gasteiz. Mm-hmm. Lástima que en esta ocasión no tenga la posibilidad de estar físicamente ahí. Vitoria siempre merece la pena, desde luego, pero en fin, en estas circunstancias en las que nos encontramos, afortunadamente hemos podido poner en marcha un plan B que nos permite hoy celebrar esta actividad y tratar un tema que, desde luego, desde el título pretende ser cualquier cosa menos ambiguo. Entiendo que con un título como ese ya me casi ahorraría buena parte de lo que ahora pretendo comentar, puesto que eso de obsceno y condenado al fracaso son dos elementos fundamentales que quisiera resaltar en mi primera intervención, abierto luego al diálogo, al debate que podamos tener posteriormente. Por lo tanto, con esa idea de intentar analizar la política migratoria y de asilo de la Unión Europea, fundamentalmente con referencias que nos van a llevar seguro al Mediterráneo, a España y a algunos otros países, creo que la forma casi obligada para comenzar es haciéndonos una idea de las cifras, de las realidades cuantitativas, porque se trata ya desde el principio de intentar contrarrestar en cierta medida, con una aproximación como la que yo intento al menos, algunos estereotipos que se han ido consolidando, desgraciadamente, en buena parte de nuestras sociedades, que darían a entender algo así como que nos invaden, aquí no cabe nadie más, vienen a robarnos lo que es nuestro, son terroristas y que están intentando destruir nuestras señas de identidad, nuestra civilización, en fin, una serie de estereotipos en las que, desafortunadamente,
ese discurso populista, xenófobo y abiertamente racista que está desgraciadamente consolidándose en muchos países de la Unión Europea, encuentra un acomodo y una propagación que está en muchos casos impidiendo ver la realidad. Una realidad que, como digo, si me voy a las cifras antes de aventurarme a un análisis más o menos detallado de esa política migratoria y de asilo de la Unión Europea, que nos permiten ya relativizar en buena medida esos discursos alarmistas que muchos promueven. Estamos hablando de, a día de hoy, un planeta habitado por unos 7.800 millones de personas. Pues bien, de ese total, tenemos que tener en cuenta que, según los datos de la Oficina de Población de la ONU, actualmente hay, para manejar números redondos, actualmente hay unos 250 millones de personas que residen permanentemente en un país distinto al de su nacimiento. 250 millones de personas. A eso se suma otros 750 millones de personas que, aún permaneciendo dentro de sus propios países, se han desplazado de unos lugares a otros. Por lo tanto, residen en un lugar distinto al de su nacimiento, aunque, insisto, dentro del mismo país de nacimiento. En total, hablaríamos de unos 1.000 millones de personas que no residen donde han nacido. Unos, en cualquier caso, en su propio país y otro en otro país distinto. De esa cantidad hay un colectivo muy significativo, batiendo récord cada año, lo cual es en sí mismo una muy mala noticia, que es el de los refugiados. Básicamente, hoy en día, con los últimos datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, un organismo más de la ONU que se dedica a asistir y proteger a esta población, nos encontramos con 79,5 millones de personas forzadas a abandonar sus lugares de origen o bien por un desastre natural o bien por una situación de conflicto violento o por una combinación de ambas situaciones que desgraciadamente se da también en muchos casos. Como digo, 79,5 millones de personas es también un récord histórico desde que se toman datos de este conjunto de colectivos humanos que se ven obligados, para intentar poner a salvo su vida, a desplazarse forzosamente. Nos encontramos además, y lo llevo hacia la Unión Europea, donde, ya digo, ese discurso de nos invaden y aquí no cabe nadie más va cobrando fuerza día a día. Nos encontramos con que del total de los 460 millones de habitantes que tiene ahora mismo la Unión Europea, si dejamos fuera, por lo tanto, al Reino Unido, que ya no es un miembro del club comunitario, nos encontramos con que de esa cifra, personas que residen permanentemente en la Unión Europea, que han nacido en un país de fuera de la propia Unión Europea, nos encontramos con una cifra de unos 36 millones de personas. 36 millones de un total de 460 millones. Parece un tanto exagerado lo de nos invaden, no cabe nadie más, porque entre otras cosas podríamos pensarlo de ese modo, cuando se plantea ese discurso que hace pensar que nos van a hacer perder nuestras señas de identidad. ¿Tan débiles son? ¿Tan débiles somos, tan estúpidos somos los ciudadanos de la Unión Europea para que 36 millones de 460 millones tengan la capacidad para borrar cualquier rastro de nuestros valores, nuestros principios, nuestros modelos de desarrollo económico, político y social? En fin, es una forma de plantear un escenario de una pasividad absoluta por parte de la ciudadanía europea y de una intención violenta, agresiva, por parte de esos 36 millones. Por cierto, que cuando digo esa cifra de 36 millones, no estamos hablando de 36 millones de desesperados. Estamos hablando también de ciudadanos que buscan un retiro en su jubilación en territorio de la Unión Europea. Estamos hablando de estadounidenses, estamos hablando de japoneses, estamos hablando de personas, de rusos y de tantos otros que habitan también dentro del territorio de la Unión Europea. Por lo tanto, es una cifra que hay que entender, que si nos vamos a quienes algunos quieren plantear como problema o como amenaza directamente, la cifra sería todavía mucho menor.
Lo que trato de contrarrestar todo el tiempo desde el principio es esa idea de que los flujos de población dirigidos hacia la Unión Europea sean una amenaza a nuestra seguridad. Eso es algo que creo que es relativamente sencillo de desmontar con muchos datos. Añadamos, por no abrumar con cifras, añadamos que no son los países de la Unión Europea, con la excepción de Alemania, que es el único país de toda la Unión Europea que aparece entre los 10 primeros países del mundo por número de refugiados, no es, y de inmigrantes, no es desde luego la Unión Europea el lugar de destino de esos flujos de población, sino que entendamos claramente que 9 de cada 10 africanos que se desplazan hacia otro lugar, hacia otro país, acaban residiendo en otro país africano, 9 de cada 10. Y cuando pensamos en los asiáticos, 8 de cada asiáticos siguen moviéndose de un país del continente a otro país de Asia. Por lo tanto, eso también lleva a relativizar esa imagen que se pretende plantear de la Unión Europea como el destino preferente de todos los flujos de población que hay hoy en día llevándose a cabo en el planeta. No es esa la realidad que nos muestran las cifras una vez tras otra. Sin insistir mucho más, como digo, en cifras, evidentemente esto que acabo de mencionar en términos más estructurales, si lo llevo a la actualidad más inmediata, y como contraste muy negativo de lo que está ocurriendo, vemos cómo desde el año 2014 hasta hoy se han registrado más de 20.000 muertes en el mar Mediterráneo por parte de personas desesperadamente interesadas en alcanzar lo que equivocadamente entienden como el paraíso europeo, equivocadamente como muestra de forma bien cruda la realidad del día a día. Hablo de más de 20.000 muertes registradas. Evidentemente hay muchas otras de las que ni siquiera se tiene noticia. Estamos viendo estos días, por ejemplo, si me voy a otro escenario que está ocupando atención, desde luego en el caso de España, de manera clara, como es Canarias, estamos viendo cómo estos últimos días, tan solo en esta última semana, han llegado a las Islas Canarias más de 2.600 personas, que es una cifra que supera a todos los que llegaron el año pasado, el año 2019. Y, por tanto, con un flujo muy intenso en estos últimos días, sabiendo también que ha habido desastres humanos en el camino y que ha habido embarcaciones muy precarias que han naufragado y eso ha provocado la muerte de decenas y decenas de personas. Y por otro lado nos pone de manifiesto, como luego señalaré de manera más concreta, el fracaso de parte de esa política comunitaria, y en este caso también española, de intentar que países como Senegal o Mauritania sirvan de freno ya en su origen a esos posibles flujos migratorios que pretenden llegar hasta territorio de la Unión Europea, en este caso Canarias, que es la que estaba mencionando. Pues bien, en ese contexto general de movimientos, de flujos de personas, en un mundo globalizado en el que tenemos que entenderlo como una característica más de la globalización, y ni siquiera es el momento de mayor intensidad de esos flujos de la población cuando los miramos en términos históricos, y por tanto eso también nos debería obligar a relativizar la imagen que ahora mismo genera tanta inquietud en muchos casos en una ciudadanía no siempre bien informada de lo que ocurre a su alrededor y manipulada, instrumentalizada al servicio de otras agendas y de otros discursos. Pues bien, en ese contexto, por mantener al menos esas referencias en lo que venga a continuación, recordemos que hay compromisos jurídicos adquiridos, además de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, obviamente como pieza central, me refiero en este caso a la Convención del Estatuto de Refugiados de 1951, que es un instrumento jurídico vinculante que todos los países de la Unión Europea han firmado y que les obliga, por lo tanto, a asistir y proteger a toda persona que, tratando de poner a salvo su vida, huya, se vea forzosamente obligada a desplazarse huyendo de un conflicto violento o de un desastre natural y otras condiciones que plantea también esa convención. Por lo tanto, es algo que tenemos que tener muy presente para inmediatamente confirmar que no se está cumpliendo por parte de los países de la Unión Europea. Tenemos, por otro lado, en el marco más global, planetario, en definitiva, el 10 de diciembre del año 2018,
se firmó el Acuerdo Global sobre Migraciones en Marrakech, donde 164 países se comprometieron a coordinarse para poder, en buena medida, aliviar la presión sobre los países de acogida, por un lado, pero también en mejorar la autonomía de los refugiados, mejorar también las vías de acceso legal a otros países por parte de los migrantes, de las personas que desarrollan esos flujos de población, y mejorar también, por otro lado, los canales de repatriación. Esos objetivos se plantearon también una semana más tarde, el 17 de diciembre de 2018, en Nueva York, con la firma del Pacto Global sobre Refugiados, que en este caso firmaron más de 180 países. De hecho, resulta más sencillo señalar a los que no lo hicieron. Solo Hungría y Estados Unidos, la Hungría de Víctor Orbán y el Estados Unidos de Donald Trump, son los únicos países que votaron en contra de ese pacto global sobre refugiados, y República Dominicana, Eritrea y Libia se abstuvieron. Hablamos, por lo tanto, de un marco, teniendo en cuenta que estos dos instrumentos que acabo de citar, a diferencia del anterior, del Estatuto de Refugiados, no son jurídicamente vinculantes. Únicamente, dejando espacio a los gobiernos nacionales, buscaban coordinar, mejorar esos flujos de población para luchar contra las mafias, facilitar de manera transparente esos flujos e intentando al mismo tiempo, como dije antes, mejorar la autonomía de las personas que se veían implicadas en esos movimientos. Bien, en contra de eso, y incumpliendo en muchos casos esos marcos, si nos venimos al caso de la Unión Europea, podemos ver cuál es el modelo migratorio y de asilo que se ha ido aplicando hasta ahora. Tenemos una referencia que todavía hay que esperar a ver cómo se concreta. Me refiero al pasado 23 de diciembre, cuando la Comisión Europea dio a conocer el llamado Pacto sobre Migración y Asilo, que se supone que será el nuevo esquema, pero que ahora mismo está sometido a debate y votación. Por tanto, no deja de ser una propuesta de la Comisión Europea, que veremos si llega a buen puerto tal como fue presentada o si se modifica sustancialmente por el camino, pero que desgraciadamente de momento apunta en más de lo mismo. Por tanto, en ese sentido vale lo que ahora voy a comentar para el modelo general, porque no plantea de hecho ningún marco alternativo estructuralmente distinto. Pues bien, si nos vamos a ese modelo, cuando hablamos de política migratoria de la Unión Europea y política de asilo, tenemos que tener en cuenta una primera consideración. Lo digo para poder dirigir de forma más explícita y más específica la atención cuando hablemos de responsabilidades. Hoy por hoy, la política migratoria y de asilo dentro de la Unión Europea es fundamentalmente una competencia nacional. Por lo tanto, los principales responsables, para bien o para mal de lo que ocurra, son los gobiernos de los 27 países miembros de la Unión Europea. Eso, obviamente, no exime a la Unión Europea como tal, puesto que también va adquiriendo algunas competencias, y acabo de hablar de esa propuesta de la Comisión Europea, pero entendamos que la cuestión no puede quedarse limitada a decir la Unión Europea hace esto o hace lo otro, porque olvidaríamos en buena medida la responsabilidad que toca de forma muy directa a los gobiernos nacionales, escondidos de alguna manera bajo el paraguas de lo que tantas veces se presenta como la bruja mala del cuento, que sería la Unión Europea la responsable de todo lo que va mal, y sin embargo los gobiernos nacionales utilizando muchas veces esa excusa para hacer dejación de sus responsabilidades y transferir la culpa a otros organismos. No quita eso nada de crítica a lo que podamos decir de la Unión Europea, pero simplemente quiero situarlo para no olvidarnos de los gobiernos nacionales. Un modelo, en cualquier caso, que arranca en 1999 en el Consejo Europeo de Tampere, que se consolida en el de Sevilla inmediatamente después y que va desarrollando un enfoque que consiste básicamente en apenas tres patas. La primera de ellas consiste desde la perspectiva de los flujos de población con destino en la Unión Europea como una amenaza por encima de cualquier otra consideración. El enfoque ha sido desde el principio, y lo sigue siendo hoy, eminentemente represivo y policial, securitario. Es decir, lo dominante es ver, en primer lugar, cómo controlamos las fronteras exteriores de la Unión Europea.
Y por lo tanto, el primer pilar es construir vallas, muros, despliegues policiales que traten de disuadir a los aspirantes a poder llegar a tocar territorio comunitario de hacerlo. Vallas y muros, en fin, no tenemos que irnos muy lejos. Ceuta y Melilla es lo más inmediato que tenemos, al margen de lo que pueda haber en otras latitudes. Nos podemos ir también a lo que Donald Trump pretende hacer en México, un muro que en buena parte ya estaba construido antes de que él llegara también, y un mundo en el que vamos viendo, al mismo tiempo que somos más interdependientes y más globalizados, más muros, más fronteras físicas que tratan de separar a unos de otros. Bien, en este caso concreto, lo que vamos viendo es cómo sucesivamente va aumentando la altura, la densidad de esas vallas y de esos muros físicos que tratan de detener a esos desesperados antes de que entren en territorio comunitario. Incluso con temas tan chocantes, cuando queremos jugar para transmitir determinadas irrealidades, en fin, si me vuelvo a fijar en Ceuta y Melilla, vemos cómo hay gobiernos españoles que acaban diciendo que como somos humanitarios, dicen, hemos quitado las concertinas de esas vallas para que no tengan heridas quienes pretendan entrar en territorio español y comunitario en este caso. Bien, lo que hemos hecho a continuación de eliminar las concertinas de nuestra valla es cedérselas a Marruecos para que las coloque en su lado de la valla. Por lo tanto, se trata simplemente de que se engaña a quien se quiera dejar engañar. Es una realidad bien obvia. Del mismo modo, estamos aumentando el despliegue policial, incluyendo un organismo como Frontex, que próximamente acabará desplegando ya con capacidad y con presupuesto suficiente y con efectivos humanos una policía de fronteras con más capacidad que la que ahora mismo hay para poder reforzar las capacidades policiales y de seguridad de los países miembros, por tanto, con la intención clara de evitar que lleguen. Se trata de, y si asumimos que eso fuera una amenaza, tendría sentido. Dado que es una amenaza, hay que evitar que la amenaza llegue a nuestro territorio y pueda afectar a nuestra seguridad. El problema es que no es una amenaza, como trato de defender permanentemente. Luego, ese sería el primer pilar fundamental que se enmarca. Si no quiero remontarme más atrás, si lo ponemos en el año 2015-2016, cuando se dijo que estábamos sufriendo una crisis de refugiados, entendámoslo claramente, no ha habido crisis de refugiados. Lo que ha habido y sigue habiendo es una crisis de la Unión Europea que el tema de los refugiados está haciendo y poniendo más de manifiesto, haciendo más visible. Pero la crisis es de la Unión Europea, una crisis a la que se añade una crisis económica también muy seria, evidentemente, de tal modo que la Unión Europea está hoy en una crisis sistémica que ya no permite asegurar que el proceso de construcción de una Unión Europea, que en cualquier caso, al menos de manera personal, no tengo ninguna duda, necesitamos más Unión Europea, puesto que cualquier instancia nacional se ha quedado hace mucho tiempo muy pequeña para que podamos hacer frente con ciertas garantías de éxito al tipo de amenazas, de retos, de desafíos, de riesgos a los que nos enfrentamos hoy, quienes vivimos, entre otras cosas, en esta parte privilegiada del mundo. Pues bien, desde ese punto de vista entendamos que se están dedicando enfoques básicamente de sálvese quien pueda, es decir, en esa Unión Europea centrada fundamentalmente en evitar la entrada. Lo que hemos visto desde ese año 2015-2016 hasta hoy es un auténtico ejemplo vergonzoso de sálvese quien pueda. De tal forma que, rompiendo cualquier tipo de posición común de la Unión Europea, echando abajo prácticamente Schengen, echando abajo prácticamente Dublín, nos encontramos con que ha sido imposible, si recuerdan lo que ocurrió en el año 2015-2016, algo como reasignar entre todos los países miembros por cuotas nacionales a esas personas que ya habían entrado en territorio comunitario, fundamentalmente en el caso de Grecia, también Italia y España son quizá los más expuestos a esos flujos por pura geografía. Pues bien, aquello fue un fracaso absoluto y lo que vimos al revés fue como algunos gobiernos nacionales, con Hungría a la cabeza, rechazaron cualquier cuota que se les pudiera asignar desde la Unión Europea, y en otros casos lo que ha habido es un incremento de los despliegues policiales para evitar, como digo, que pudieran en algún momento entrar. ¿Qué ocurría? Pues que
ese colectivo de población desesperada que intentaba llegar a la Unión Europea se desplazaba con las mafias que han traficado y siguen traficando con ellos hacia otro país vecino, que volvía a hacer lo mismo y que, por lo tanto, llevaba a otra vez a reubicar a esa masa de personas, de seres humanos, que pretendían simplemente asistencia y protección y tener una vida digna en su futuro. Ese pilar, por lo tanto, es uno de los fundamentales y sigue existiendo hoy en la medida que lo estamos viendo ahora, todavía nos lo han anunciado hace un par de semanas, por ejemplo, ahora en Melilla y en Ceuta se va a incrementar en 2 metros la altura de los muros y las vallas, como si los muros y las vallas fueran a detener la desesperación, fueran a detener a quien no tiene ya nada que perder. El segundo pilar fundamental de ese modelo consiste básicamente en una repetición de algo que ya han hecho otros países. Recuerdo todavía mi sorpresa cuando leí o me contaron que en el caso de México, Estados Unidos, la policía mexicana se dedicaba a pedir a la población que estaba migrando desde el sur hacia Estados Unidos, con idea de entrar en Estados Unidos, la policía mexicana le pedía si llevaba papeles, intentaba comprobar si llevaban papeles para entrar en Estados Unidos. Y yo no lo entendía, porque entendía que la policía mexicana de lo que se tiene que preocupar es de lo que ocurre en México, y que será Estados Unidos quien tenga que preocuparse de lo que ocurre en sus fronteras. Pues bien, lo que estábamos viendo era un ejemplo de encargar, de transferir la tarea sucia de ese control y de ese filtro a su vecino del sur, a México. Bueno, pues lo mismo estamos viendo ya ahora mismo en el Mediterráneo. Empezamos a ver cómo, con presupuestos de la Unión Europea, presupuestos que en algunos casos llegamos al punto en el que se están intentando disfrazar de cooperación al desarrollo, se está prestando asistencia técnica, material, capacidad, saber hacer, experiencia, a los servicios de seguridad, a las fuerzas policiales y a los servicios de inteligencia de nuestros vecinos del sur del Mediterráneo, para que sean ellos los que se encarguen fundamentalmente de servir de filtro para evitar que esas personas puedan llegar de algún modo a territorio comunitario. Se están firmando también acuerdos de repatriación que buscan fundamentalmente que esos países, nuestros vecinos del sur, estén dispuestos a readmitir a personas que hayan llegado desde su territorio. Es algo, en fin, hay ejemplos tan penosos, todavía no lejanos en el tiempo, como la Libia de Muammar al-Gaddafi. Al-Gaddafi fue eliminado en octubre del año 2011, por lo tanto no estoy hablando tan atrás en el tiempo. Y hemos visto cómo la Libia de Gaddafi recibió 5.000 millones de euros por parte de Italia, teóricamente como compensación por los daños causados durante la colonización, en realidad como contraprestación para que Gaddafi admitiera a todos los que entraran desde su territorio hacia la Unión Europea, que los volviera a admitir, porque ya sabíamos que Gaddafi, magnífico valedor de los derechos humanos, los iba a cuidar muy bien. Por lo tanto, sabíamos que estábamos poniendo a esas personas ante una condena de muerte, pero no tuvimos ningún reparo en la Unión Europea en transferir también a Libia a esas personas que intentaban entrar en territorio comunitario. Lo hemos visto en el caso de Marruecos y lo hemos visto, si voy al ejemplo de mayor volumen de dinero implicado, lo hemos visto también en el caso de Turquía. Una Turquía que en ese año 2015-2016 era el lugar de tránsito fundamental para la entrada de refugiados aspirantes a refugio y asilo desde Siria, pero también desde Irak, Afganistán y otros países, y vemos cómo Turquía recibió 6.000 millones de euros por parte de la Unión Europea a cambio de que cerrara la puerta, de forma clara. Con lo cual, le hemos entregado la sartén del mango al señor Erdogan, que obviamente utiliza a su modo y manera, y de hecho ha vuelto sin ningún reparo a amenazar con volver a abrir la puerta, cuando, por ejemplo, hace un año lanzó una nueva operación militar en el norte de Siria y empezó a producirse un aluvión de críticas de la Unión Europea por la manera en la que se estaba desarrollando lo que en definitiva era la intervención militar turca en territorio soberano sirio, y Erdogan dijo claramente que como siguieran las críticas, sencillamente abría la puerta.
Bueno, pues algo similar tenemos en el caso de Marruecos, donde hemos transferido esas tareas y esa asistencia técnica y esos medios materiales para poder hacer la tarea, pero todavía peor pondría el caso de Libia. Habrán escuchado a veces noticias que dicen que la Unión Europea ha llegado a acuerdos con Libia para poder controlar la salida de esas personas desde el territorio, desde la costa libia, hacia el territorio comunitario. Cuando la Unión Europea dice que ha llegado a un acuerdo con Libia, ¿con quién ha llegado a un acuerdo? ¿Qué gobierno hay en Libia? ¿Es acaso Libia un Estado funcional? ¿Hay acaso un gobierno con capacidad real para garantizar el monopolio del uso legítimo de la fuerza, que tenga el control de todos esos más de 2.000 kilómetros de costa mediterránea? ¿O sencillamente estamos hablando con grupos armados que trafican con personas y que a cambio de dinero pueden decidir en un momento determinado que no salga tal embarcación o que en lugar de salir por un sitio, mejor se la llevan hacia otro lugar? Por lo tanto, estamos haciendo actividad claramente ilegal, fomentando esas mafias, alimentando esas mafias y obviamente poniendo en peligro la vida de tantas y tantas personas. Son ejemplos realmente, desde mi punto de vista, al menos penosos. El tercer elemento, muy añadido al anterior, donde ya se mezcla dinero por medio, como acabo de comentar, lo vemos en ejemplos como Senegal, Níger, Malí y otros países del Sahel africano, donde básicamente de lo que se trata es abiertamente establecer acuerdos que a cambio de un cheque más o menos sustancioso lleve a esos gobiernos, a los gobiernos de esos países, a, por un lado, colaborar en la filtración de personas para que no sigan en su aventura hacia el territorio comunitario y para que admitan la repatriación de quienes decidan los países de la Unión Europea expulsar de su propio territorio. En cualquier caso, ese modelo planteado sobre esas bases, sin querer ahora mismo entrar en más detalles, pero si hay interés o curiosidad podemos ir más allá luego en el tiempo del diálogo, ese modelo, si lo calificamos, si lo enjuiciamos, podemos ver, todos o no es realmente, podemos ver en primer lugar, es un modelo que no está en línea con nuestros valores y principios. Es un modelo en el que cuando estados de la Unión Europea que se definen como democráticos, como sociedades abiertas, hacen una política tan incoherente, contraria a esos valores y esos principios, podemos entender claramente que eso nos carcome, nos debilita. Es decir, una Unión Europea que pretende ser un faro de democracia, de desarrollo social, político, económico, de seguridad, de bienestar, que dice que esos valores son los que permiten una mejor convivencia y evitan la violencia, en fin. Cuando tenemos una política tan incoherente que nos lleva a apoyar a impresentables como, pongo ejemplos muy básicos, el régimen saudí, por un lado, al cual no tenemos reparos en venderles armas tampoco, como el régimen egipcio, un régimen golpista, es decir, estamos avalando a un golpista, con lo cual estamos echando abajo nuestra idea de que el sistema democrático es realmente el fundamental y el que debemos promover en nuestras relaciones también con esos países. Por lo tanto, estamos haciendo dejación de nuestros valores y principios y estamos al mismo tiempo destruyendo la posibilidad de que en esos países donde hay colectivos que pelean también por esa democracia y por esa sociedad abierta se vean desasistidos cuando entienden que sus gobiernos están siendo respaldados por la Unión Europea. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, ni son valores que nos definan, ni son valores que constituyen el pilar fundamental de nuestra acción exterior en nuestras relaciones con nuestros países vecinos y más allá. En segundo lugar, cuando analizamos ese modelo, vemos claramente que hay un olvido histórico de corresponsabilidad. Me refiero al hecho claro de que la falta de desarrollo, la falta de seguridad, las enormes brechas de desigualdad que definen a muchos de esos países de emisión y de tránsito de los flujos de población que puedan en un momento determinado dirigirse hacia la Unión Europea, son territorios que han sido colonizados por potencias europeas en el pasado.
en el pasado, no nos vayamos mucho más atrás, hasta el año 60 prácticamente. Todavía Argelia no llegó a la independencia hasta 1962 y en términos generales, entre el 56 y el 60 se produjo la descolonización de la mayor parte de esos países. En fin, cuando pensamos, cuando dirigimos nuestra mirada hacia África, tenemos que entender de forma clara que ahí ha habido una implicación de potencias europeas que las llevan a ser responsables, como digo, corresponsables de ese panorama tan negativo. Cuando digo corresponsables, estoy intentando también, para no cargar las espaldas más de lo adecuado, añadir de inmediato que responsables son también, obviamente, los gobiernos de esos países, los gobiernos locales de esos países, que décadas después, a base de corrupción, a base de ineficiencia, a base de violencia y represión, no han atendido las necesidades básicas del conjunto de sus propias poblaciones. Por lo tanto, no estoy achacando la responsabilidad en exclusiva a ese pasado colonial europeo. Eso tiene su parte. El problema, además, es que no estoy hablando de una cuestión histórica de hace 50 años. Estoy hablando de que en la actualidad, y he puesto los ejemplos de antes, de Arabia Saudí y de Egipto, y podemos ampliarlo a muchos otros, seguimos respaldando y apoyando a lo que solo cabría calificar como manifiestamente mejorables o impresentables en muchos casos. Y eso es un elemento más que hace que en muchas ocasiones se reduzca el argumento a decir, pobrecitos, son salvajes, son sucios, no saben vivir tranquilamente entre ellos, están siempre peleando y matándose entre ellos, como si eso naciera de la nada, como si no tuviéramos nada que ver en la creación de unas estructuras, de una división internacional del trabajo, que ha llevado en muchos casos a esas situaciones de partida, agravadas, como digo, por la gestión de esos gobiernos locales en estas últimas décadas. Por tanto, también por corresponsabilidad, además de por valores y principios, deberíamos estar actuando. Por si eso no fuera suficiente, hay un tercer elemento a considerar, y es que, lo he mencionado al inicio, la Convención del Estatuto de Refugiados de 1951 es un compromiso jurídico vinculante que han asumido todos los países de la Unión Europea. Quiero decir que cuando se trata de sacar a una persona cuya vida está en peligro en mitad del Mediterráneo o de atender las necesidades básicas de alguien que ha llegado a Moria, triste recuerdo reciente, bien reciente, de este mismo verano, no estamos haciendo, o no estaríamos, si lo hacemos, no estaríamos haciendo un acto de caridad. No es un acto de humanismo, no. Es la obligación jurídica derivada de la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, derivada de la Convención del Estatuto de Refugiados de 1951, y si nos vamos al caso español, también la Constitución, puesto que recoge una serie de valores y principios que cabría mencionar en este caso. Luego, ya digo, básicamente estamos ante una dejación de un compromiso jurídico. Y sin embargo, se hace abiertamente. Tan abiertamente que ha habido gobernantes, responsables políticos, Italia desde luego, pero no solo en Italia, que han calificado a quienes van a socorrer a esas personas de cómplices porque están, según ellos, están aprovechando esa desesperación y son también traficantes de seres humanos. Parecería el colmo de los colmos, pero estamos en ese tipo de situaciones aberrantes. De tal manera que cuando organizaciones no gubernamentales hacen el trabajo de sacar, de intentar salvar vidas, nos olvidamos de inmediato, o algunos se olvidan de inmediato, de que esa es una responsabilidad jurídica vinculante para los estados, cada uno de ellos de la Unión Europea. Y por lo tanto, que sean hoy en día ONGs los que están salvando vidas, implica, hace más visible todavía el fracaso de los estados por falta de voluntad política, evidentemente no es falta de medios, por falta de voluntad política para atender a esa población, asistirla, protegerla y salvar su vida. Luego, es un elemento más, y son tres los que he mencionado ya. Por si eso no bastara, es que no funciona. Es que si ese modelo que he mencionado, eso que nace en Tampere, esas vallas, esos muros, ese Frontex, esa policía, ese comprar complicidades en gobiernos vecinos, si todo eso funcionara,
y hoy en día la Unión Europea hubiera conseguido quitarse de encima esa supuesta amenaza, ese problema, tal como otros lo quieren ver, pues aún tendríamos que acabar diciendo, bueno, no me gusta, pero funciona. Pero es que no está funcionando. Es que la realidad nos muestra día a día cómo ese sistema ha hecho aguas, ya ha reventado por todas partes. Ha reventado internamente, porque los propios países de la Unión Europea han incumplido lo que ellos mismos han acordado, los gobiernos nacionales. Y ha reventado porque la propia realidad, con cifras que resultan prácticamente inmanejables en cuestión de días, cuando se presenta una realidad como la de Moria, pues lo que podemos entender claramente es que hay una voluntad, al revés, hay una voluntad política por parte de los gobiernos de la Unión Europea, en ese sálvese quien pueda, que lleva, por lo tanto, a no colaborar con el que en ese momento está ante una situación muy delicada, como puede ser Grecia en un momento, Italia o España en otros, y desentenderse de lo que allí está ocurriendo, como si fuese un problema estrictamente nacional y no del conjunto de la Unión Europea, y encima, ya digo, no atendiendo esas obligaciones de asistir y proteger a esa población desesperada. Por lo tanto, el hecho claro es que no está funcionando porque, como digo, es difícil, es imposible realmente poner puertas, vallas a la desesperación. Es decir, la persona que ha llegado delante de esa valla de Melilla, esa persona ha pasado tantas situaciones de peligro que desde luego no se va a detener después de miles de kilómetros y de meses, seguramente, si no años, para llegar hasta allí, no se va a detener porque la valla tenga un metro más o un metro menos. Y lo intentará una vez y otra, o bien a través de esa valla, o bien por una embarcación precaria, o de cualquier otro modo que pueda. Por lo tanto, lo que tendríamos que entender es la necesidad de irnos a otro modelo. En la medida en la que, como digo, no solamente este no funciona, sino que además, aunque funcionara, nos plantearía problemas enormes. Voy directamente a esa cuestión. La cuestión fundamental no es que vengan hacia nuestro territorio. El problema real, nos lo dicen todas las previsiones demográficas que hace la propia Unión Europea para los próximos 30 años, el problema real es que no vengan. Porque si no vienen, sencillamente nos faltan brazos en el mercado laboral, sencillamente nos faltan apoyos para el sostenimiento de los estados de bienestar que hemos ido creando, en unos casos más perfeccionados, en otros menos. Todo ello en mitad de una crisis como la que estamos sufriendo. Una crisis que, si ya era profunda la que estalló en el año 2008, evidentemente con la pandemia actual se agrava y se prolonga en el tiempo sin posibilidad ninguna de saber cuándo saldremos definitivamente de este túnel en el que confluyen diferentes variables, todas ellas preocupantes. Por lo tanto, la cuestión, desde mi punto de vista al menos, es entendiendo que nunca la inmigración, nunca las personas que hayan conseguido asilo, nunca los inmigrantes que puedan llegar a nuestro territorio van a resolver los problemas estructurales de unos modelos que empiezan a debilitarse por demasiadas partes, nunca van a resolver el problema, pero sí que sirven como paliativo para poner en marcha, mientras tanto, unas políticas de natalidad que permitan evitar lo que ya está ocurriendo, un envejecimiento progresivo de nuestras sociedades y, al mismo tiempo, una falta de relevo generacional para poder mantener eso que realmente somos, el club más exclusivo del planeta en bienestar y en seguridad. No hay otro rincón del planeta que goce de ese nivel conjunto de bienestar y seguridad como los privilegiados que estamos dentro de la Unión Europea. Por lo tanto, con esa idea en mente y con la idea de que no se trata, por lo tanto, de una amenaza, el modelo lo querría plantear en tres términos. Por un lado, ¿qué estamos haciendo con los que ya están aquí? En el caso de España, casi un 11% de la población que hay en España actualmente es de nacimiento de fuera del territorio español. Por tanto, es una cantidad ya relevante. No podemos decir que para nosotros en España esto sea un tema nuevo. Podríamos decir eso en los años 90, porque entendemos que empezó en este periodo, empezó a mitad de los años 80, pero hoy es cualquier cosa menos nuevo. Es ya una característica estructural de nuestra sociedad, la multiculturalidad.
Y lo mismo en otros países, si pensamos en los 6 millones de musulmanes que hay en Francia y otros tantos prácticamente también de musulmanes, fundamentalmente turcos, pero también de otros lugares en Alemania y así en otros países de la Unión Europea. Por lo tanto, entendamos que nos movemos ya en un contexto en el que tenemos población que no solamente es que haya llegado, sino que ya hay, depende de los países, personas de segunda o tercera generación y que, por lo tanto, han nacido y han sido educadas en nuestros propios países. Y habrá que ver qué se está haciendo en políticas sociales, en políticas económicas, para integrar plenamente a esas personas en las comunidades de referencia, en los países de la Unión Europea en los que ya están. Creo que eso se sustancia en algo muy concreto, algo muy, muy básico de comentar y de entender. Igualdad de deberes e igualdad de derechos. Se trata de establecer a partir de cuándo una persona ya tiene su residencia permanente, y puedo entender que no todas las sociedades y en todos los momentos opinen de la misma manera, pero ¿durante cuánto tiempo vamos a llamar inmigrante a una persona por su color de piel o por su nombre, aunque haya nacido aquí, sea de segunda o tercera generación, va a seguir siendo un inmigrante? Se ha educado aquí también y seguimos haciéndole ver claramente que hay una brecha que va a impedir de un modo u otro su integración plena. Por lo tanto, lo fundamental aquí para conseguir esa integración plena es algo tan sencillo, otra cosa es aplicarlo, como derechos y deberes iguales para todos. Tanto en el ámbito social, intentando evitar guetos y limbos jurídicos de ningún tipo, la Declaración Universal de Derechos Humanos exige lo mismo para todos, no unos sí y otros por sus particularidades de origen que puedan llevar a cabo cosas que atenten contra los derechos humanos, se llame matrimonio de menores, ablación de clítoris o cualquier otra particularidad que alguien quiera presentar como necesariamente defendible, no lo es si viola un derecho humano. Lo mismo en el terreno económico, igualdad de salario a igualdad de trabajo. Y lo mismo en el terreno político, posibilidad de elegir a otros y de ser elegido como representante de otros. En eso se sustancia, como digo, el modelo en cuanto a los que ya están aquí. ¿Qué ocurre con los que están viniendo? Con los que están viniendo, esos que están a las puertas de Melilla, de Moria, de ya en territorio canario y tantos otros, hay que recordar que todavía no hace mucho el territorio de los consulados y las embajadas de los países de la Unión Europea en cualquier país eran lugares en donde esas personas que buscaban refugio o asilo podían presentar sus solicitudes, sus papeles. Y sin embargo, eso ha pasado a la historia y ahora esas personas tienen que llegar físicamente a territorio comunitario para poder comenzar el proceso de solicitud de refugio o de asilo. Por lo tanto, los estamos condenando a poner en peligro su vida, añadida a la motivación original, a poner en peligro su vida colocándose en manos de mafias que van a traficar con ellos, que los van a explotar, que van a violar sus derechos de forma sistemática y, por tanto, la alternativa, obviamente, vuelve a ser otra vez acuerdos gobierno a gobierno para que por canales transparentes esos flujos de población se puedan desarrollar sin tener que pasar por esas mafias, sin tener que pasar por esas aventuras tan peligrosas para poder llegar físicamente al territorio comunitario para comenzar un proceso que a saber cómo puede terminar. Obviamente, supongo es conocido, España es uno de los países de la Unión Europea donde esas solicitudes de asilo encuentran más rechazos que prácticamente ningún otro país de la Unión. Es una característica que seguimos acumulando año tras año. En cuanto a, por lo tanto, eso llevaría, como digo, fundamentalmente a acuerdos, buscando acuerdos con otros gobiernos de emisión para poder establecer canales seguros, transparentes, regulares y, simultáneamente, luchar contra las mafias que trafican con esas personas. Sigo insistiendo en que la Unión Europea en muchos casos está llegando a acuerdo con mafias, porque no cabe denominarlas de otra manera, en el caso de Libia. En tercer y último lugar, se trata de ver qué hacemos con los que sueñan en venir algún día. Eso que algunos nos presentan como la invasión, como la amenaza. Quieren venir para acá, todos. Pensemos en África, por un segundo. En África actualmente viven unos 1.250 millones de personas.
se estima que para el año 2050, es decir, en apenas 30 años, esa población será de 2.500 millones, es decir, el doble que en la actualidad. Si no hay cambios estructurales en el ámbito social, en el político, en el económico y en el de seguridad, es decir, si los africanos y africanas del año 2050 viven en las mismas condiciones, estoy hablando globalmente para todo el continente, en las que viven actualmente, podemos hacernos una idea que lo que estamos viendo ahora es solo el principio de una historia que va a ir muy a peor. Por lo tanto, si fuera verdad, que he dicho al principio que no lo es, si fuera verdad que no queremos que vengan, que nos asusta que vengan, que tememos su llegada, ¿qué estamos haciendo para que puedan llevar una vida digna en sus lugares de origen? Y estoy hablando de la Unión Europea. Estoy hablando de un grupo de países, los 27, que tienen un Producto Interior Bruto, si sumamos la producción de bienes y servicios, la riqueza nacional cada año que generan, estamos por encima de la primera potencia económica hoy, que es Estados Unidos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, por eso hablaba antes del club más exclusivo del planeta en términos de bienestar. Por lo tanto, si algo tiene la Unión Europea es medios de todo tipo, incluyendo obviamente los financieros, para poder contribuir de manera muy significativa al bienestar, a hacer posible una vida digna para otras poblaciones. Por lo tanto, si tan cierto fuera que no queremos que vengan, ¿por qué no nos dedicamos a contribuir a generar condiciones de vida digna en esos países? ¿En qué se traduce eso? Y voy terminando ya. Se traduce en... No es lo más importante, pero es lo que suele salir cuando se habla de estos temas, se traduce en ayuda oficial al desarrollo. Recordemos que desde 1970 los países desarrollados, en aquel caso no estaba España, evidentemente en aquella época no era España para nada un país desarrollado, los que sí lo eran, se comprometieron a dedicar el 0,7% de su Producto Interior Bruto a la ayuda a los más desfavorecidos. Todo eso se concreta en un organismo, el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE. La OCDE es el club de los países desarrollados, el club de los países ricos. Por lo tanto, ahí está el 96% prácticamente de toda la ayuda oficial al desarrollo que se realiza en el mundo. ¿En dónde estamos? Estamos en que el máximo alcanzado de media de todos los países donantes en la OCDE llegó en 1990 al 0,35% de su PIB, 0,35 cuando el compromiso era llegar al 0,70. Solo los países nórdicos, sistemáticamente, año tras año, se mantienen en ese nivel o incluso algo superior. Ningún otro. Y ningún otro incluye, obviamente, a España, desde que forma parte de ese club de países ricos o de países desarrollados. Por lo tanto, un compromiso establecido en 1970 que sistemáticamente no solo se ha incumplido, sino que está en bajada. De ese 0,35 hemos pasado apenas al 0,21, 0,22 y ahí nos estamos moviendo en la actualidad. Por lo tanto, tampoco se ha cumplido eso en la medida en la que eso podría contribuir a paliar parte de los efectos más llamativos de esas desigualdades, de esa falta de bienestar, de ese subdesarrollo de muchos de esos países. Pero no me quedo ahí, porque como he dicho, eso no sería incluso lo más relevante. ¿Dónde está el comercio justo? ¿Dónde están las reglas de comercio justo que permita a los productores de alimentos, frutas, hortalizas de esos países a poder competir en los mercados internacionales en términos de igualdad con los productores de la Unión Europea o de Japón o de Estados Unidos? Hoy por hoy, y ya hace unos años, lo que se llamó en su momento la Ronda Doha del Desarrollo, en el marco de la Organización Mundial del Comercio, ha desaparecido. Porque se veía claramente que, hoy en día, además, de forma más clara aún, el multilateralismo está a la baja y, por lo tanto, ha sido imposible llegar a un punto de acuerdo para poder liberalizar esos intercambios y hacerlos en términos más igualitarios, reduciendo las subvenciones que la Unión Europea dedica a sus propios productores y lo mismo, como digo, Japón y Estados Unidos, que son otros de los principales interesados en mantener esta situación. Y del mismo modo, en fin, ¿dónde están los programas de reconversión y condonación de la deuda externa?
para permitir que esos países puedan reconvertir parte de la deuda en desarrollo de su propia población. ¿Dónde está la transferencia de tecnología norte-sur que permita cerrar esa brecha digital que también se está ya agrandando junto a las ya tradicionales, digamos? Por tanto, lo que quiero resaltar, no hay una contribución significativa en ningún caso, no solo de la Unión Europea, pero ahora estaba centrando mi atención en la Unión Europea, a cerrar las brechas de desigualdad que, en términos clásicos, decimos brechas norte-sur, en fin, brechas entre países desarrollados y no desarrollados, de tal manera que puedan la mayoría de las personas que nacen en esos países desarrollar una vida digna sin tener que abandonar ese territorio. No estamos en esa idea. Y, por tanto, seguimos preparándonos para crear más vallas, más muros y más policía, aunque, como digo, sea un ejercicio condenado al fracaso, porque nada va a detener esa desesperación, nada va a detener a quienes creen que hay un paraíso a la vuelta de la esquina. Si a eso le añadimos que dentro de la Unión Europea, y me vale para el caso de España, pero también para otros, nos encontramos con gobiernos que no se atreven a estar a la altura del desafío, para empezar, cumpliendo los instrumentos jurídicos que han firmado y para seguir desmontando la idea de que los flujos de inmigración son una amenaza para nosotros, y no realizan una pedagogía política suficiente para contrarrestar lo que el populismo xenófobo y racista está propugnando, es decir, esa idea. En fin, yo reconozco cuando me plantean las cosas de ese modo, no tengo más remedio. Cuando alguien me dice que van a destruir nuestras señas de identidad, yo me pregunto cuáles son mis señas de identidad como español. Y no consigo encontrar mis señas de identidad si no es recordando que soy el producto de la civilización judeocristiana, ninguna duda, pero del mismo modo soy el resultado de la civilización musulmana. Yo no puedo, desde luego como español, de ningún modo, y como europeo tampoco. Yo no puedo entenderme a mí mismo, ni individual, ni históricamente, si no es entendiendo mis raíces en el mismo plano de importancia judeocristianas musulmanas. Y sin embargo, parece que en muchas ocasiones estamos hablando de una pureza de raza, que en fin, cuando uno se refiere a España, pues no sé muy bien a qué se quieran referir, y lo mismo vale hoy en día realmente para cualquier otro país de la Unión Europea. Luego, entendiendo que no se trata de una amenaza, sino que es una característica del mundo de hoy, del mundo globalizado de hoy, entendiendo que tenemos unos compromisos jurídicos y entendiendo que el egoísmo inteligente nos debería llevar a pensar que su desarrollo es importantísimo, vital para nuestro desarrollo y que su seguridad es igualmente importante y vital para nuestra seguridad, deberíamos cambiar el enfoque. ¿Qué es lo que hace, desde mi punto de vista, y ahí remataría, qué es lo que hace que nuestros gobernantes entonces hoy no entren por ese camino? Entiendo que se trata de un ejemplo claro de cortoplacismo que les lleva a pensar estrictamente en la próxima convocatoria electoral, y estoy hablando para el conjunto de la Unión Europea, dado que se ha llegado a un punto en el que el auge de la xenofobia, del populismo, del racismo, y eso tiene nombres propios, eso es la Liga del Norte, eso es Amanecer Dorado, esos son nuevos finlandeses, eso es Alternativa para Alemania, eso es Regrupamiento Nacional francés, el UKIP británico y obviamente el Vox español. Eso da a entender claramente que ante la posibilidad de tomar una medida que pueda ser explotada electoralmente a corto plazo por ese populismo que estoy mencionando, los gobernantes se quedan anclados en lo que ya estaban haciendo, por mucho que sean conscientes de que es un modelo fracasado y por mucho que sean conscientes de que están incumpliendo compromisos jurídicos que vinculan a cada uno de esos gobiernos y de esos países a actuar de otro modo. Mientras no salgamos de ese esquema, mientras no haya una pedagogía política y una mirada de mayor alcance más allá de las elecciones próximas, seguiremos, desgraciadamente, yo creo, metidos en este contexto. Y de momento, a la espera, como dije al principio, de ver qué puede dar de sí ese pacto de migración y asilo que ha propuesto la Comisión Europea, pero entendiendo que, lo dije también desde el principio, que básicamente es más de lo mismo. No es un cambio de modelo en la dirección que yo he querido apuntar, al menos mínimamente.
En fin, lo dejo ahí si les parece y creo que todavía hay tiempo para que podamos dialogar durante unos minutos. Gracias. Buenas noches. Ha hablado de una población de Europa de 460 millones, una población de África de 1.250, que para el año 2050 pasaría a ser el doble de 2.500, y que tenemos que una buena solución sería el apoyo al desarrollo para apoyar a esas comunidades. ¿Cree que quizás con ese apoyo al desarrollo llegar a un año 2050 con una población de África en lugar de 2.500 millones de personas, pues yo que sé, que fueran 1.800 millones porque realmente hemos podido ayudar a su desarrollo y hemos podido conseguir que esa natalidad tan grande que tiene en África sea reducida, sería un escenario mejor que el de los 2.500 millones? Soy especialista en antropología y sociología, pero creo que cabe confirmar que esa alta natalidad se basa en buena medida. No sé si el sonido está bien, porque yo mismo me oigo entrecortado. ¿Se me escucha bien en la sala? Sí, muy bien. Disculpas. Decía, yo creo que nos muestra claramente la historia en muy diferentes sociedades que si no hay un estado de bienestar que cubra buena parte de mis necesidades, incluyendo educación, sanidad, el temor a estar enfermo y no tener un sistema sanitario que me pueda cubrir en ese momento, es lo que lleva a familias amplias. Familias amplias porque los hijos son mano de obra, porque los hijos son el banco, porque los hijos son la seguridad social cuando algo me falla y cuando hay que hacer tareas colectivas o cuidarme en mi vejez, voy a tener algunos hijos que todavía me sobrevivan. Por lo tanto, es un elemento, una relación causa-efecto, yo creo, suficientemente contrastada, que da a entender que si hay estados funcionales y estados, por lo tanto, que asuman lo que entendemos en general por estado de bienestar, estoy pensando en lo que tenga que ver con educación, sanidad, vivienda, trabajo, por lo tanto, que hay un marco que facilita eso, automáticamente el tamaño de la familia disminuye. Porque ya no es la familia el sostén en todos los sentidos. Y por lo tanto, se puede reducir el tamaño de esas familias. Luego, evidentemente, en el escenario hipotético que me planteaba, entiendo que sí. Otra cosa es que muy poco el tiempo con el que contamos de aquí al año 2050 y que, por lo tanto, cuando se hacen estas previsiones por parte de la ONU, se están haciendo contando con que, aunque hubiera un cambio drástico que no parece que esté a la vuelta de la esquina, los efectos se vayan a notar de inmediato. Estamos hablando de generaciones que van viendo que ya no necesitan contar con 8 o 9 hijos, sino que con 3 o con 4 ya les sirve, por ejemplo. Y eso vale al margen, también puedo decir con ejemplos, eso vale en sociedades que a lo mejor podemos pensar que no actúan de ese modo. Es decir, en el norte de África, en Túnez, en Argelia, en otros países, se ha reducido sustancialmente la natalidad con políticas de control de natalidad porque han entrado en esa dinámica. Por lo tanto, no es que el Islam o cosas, lo digo por si alguien deriva por ese camino, no es que haya una norma civilizacional, religiosa, que impida que eso se pueda aplicar también, por ejemplo, en este caso, en el continente africano. Creo que no la hay. Lo que evidentemente sería parte de la solución. Otra cosa, ya digo, es que el tiempo necesario seguramente nos llevaría a que esos 1.800 que usted pronosticaba sean prácticamente a día de hoy imposible. Casi diría hagamos lo que hagamos.
y a eso le añado que no vamos a hacer nada muy distinto, pues evidentemente peor todavía. Vale. Hola Jesús, soy Jon Armentia. Muchas gracias por la excelente conferencia y los excelentes puntos de vista, efectivamente. Yo quería preguntarte, sobre todo, ya que estamos en cooperación, que lo has dejado anunciado, las políticas de cooperación al desarrollo. ¿Qué características deberían, a tu juicio, reunir esas políticas de cooperación dentro de la acción humanitaria? En fin, como porque vosotros también en el ICAI le dais mucha importancia a la acción humanitaria. ¿Qué políticas de desarrollo deberíamos de pergeñar desde las instituciones, ¿no? Yo hablo a nivel de ayuntamiento, que es lo que conozco bien, quizá desde los gobiernos, pero a nivel de ayuntamiento. Es decir, si nos puedes un poco iluminar en ese sentido, pues gracias. Gracias, John. En este tema, obviamente, tendríamos para toda la charla con la cuestión de la ayuda al desarrollo y de la acción humanitaria. Si lo digo de manera muy resumida, entendamos por definición que la acción humanitaria y la cooperación al desarrollo en su conjunto, que va más allá de la mera acción humanitaria, son apenas parches, paliativos. Es decir, no pensemos nunca, lo digo constantemente cuando hablo en contextos con actores humanitarios, para no frustrarnos antes de tiempo. Entendamos claramente que la acción humanitaria y la cooperación al desarrollo en todas sus modalidades nunca va a acabar con el hambre en el mundo, con las guerras, con la violencia, con la corrupción. O sea, son temas que corresponden a actores políticos. Y, por lo tanto, los actores de la cooperación y los actores humanitarios lo que hacen es paliar los desajustes más llamativos de esos modelos económicos, políticos, sociales y de seguridad que están vigentes. Desde ese punto de vista, hay siempre tres trabajos fundamentales. Uno es asistencia, otro es protección y otro es testimonio. Asistencia, en fin, dar agua al que no tiene agua. Protección, sobre todo, de derechos humanos y de defensores de derechos humanos. Y testimonio entendido en el sentido de denuncia, por un lado, y de incidencia política por el otro lado. Es decir, incidir en los actores políticos y en los actores económicos, que son los que en definitiva tienen el timón del barco en sus manos, para que en lugar de girarlo en un sentido, lo giren en otro. Luego, en esos tres terrenos es en los que se sustancia la acción humanitaria fundamentalmente, y ya digo, en conjunto también, la cooperación al desarrollo. Cooperación al desarrollo que a día de hoy son muy pocos los actores que pueden hacer ajustados a principios humanitarios, sin estar contaminados por agendas políticas. Y uno de los graves problemas que tenemos es que tanto la acción humanitaria como la cooperación al desarrollo cada vez están más instrumentalizadas y manipuladas por agendas geopolíticas y geoeconómicas. Desgraciadamente es una realidad con la que tenemos que contar. Dado que muchos actores de la cooperación no gubernamentales dependen de fondos públicos, pues al final, sea una agencia nacional o local, al final acaban en buena medida obligados a trabajar en aquello que la agenda política determina. Más allá de eso, intentando concretar un poco más, yo entiendo que un elemento fundamental es la apuesta por la sociedad civil. Durante mucho tiempo se ha estado apostando por lo que algunos llaman nation building, por la construcción nacional. Y, por tanto, apostar por gobiernos, apostar por instituciones. Sigo pensando que la sociedad civil autónoma, madura, capaz de tomar las riendas de su propio destino, es la que mejor conoce lo que ocurre en sus propios países. Y, por lo tanto, tenemos que preocuparnos de darles voz y de darles capacidades. Y la otra cuestión fundamental para mí, que desde el diseño, desde la valoración de necesidades, hasta la ejecución y planificación, la implementación y la evaluación, contemos con los actores locales. Que no pretendamos, si me permites decirlo coloquialmente, que no vayamos de listos los occidentales a decirles lo que tienen que hacer. Saben de sobra cuáles son sus problemas y cómo, quién es quién y cómo resolverlos. Por tanto, se trata de que seamos compañeros de viaje,
pero no que intentemos imponer nuestras fórmulas mágicas traídas desde nuestros países. Por lo tanto, para mí la sociedad civil, desde luego, es un elemento fundamental. Y dentro de eso, el apoyo a mujeres. Está sobradamente comprobado, tanto si hablamos de construcción de la paz, como si hablamos de proyectos de desarrollo, de electrificación en una aldea, que cuando las mujeres están implicadas en esos proyectos, hay más probabilidades de que salgan adelante. Y por lo tanto creo que se trata de feminizar más todavía la ayuda al desarrollo y la acción humanitaria. Raro. Opa, sí, mi pregunta, me ha encantado el juego que has hecho con la seguridad, entonces voy a centrarlo ahí, si me permites, y centrándome concretamente en Francia, ¿okay? Que vincula con el pasado colonial, etc. Parte de este discurso también es la lucha contra el fundamentalismo armado árabe, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación, la presencia sobre todo de bases militares francesas en el Sahel? Y también presencia en Djibouti, que tiene una altísima concentración de bases militares ahí, ¿no? Y después, la segunda parte de todo esto, que es la pelea por las segundas y terceras generaciones. Hoy, concretamente, el presidente Macron, ya no estamos hablando de extrema derecha, sino ha sido el presidente Macron en el contexto de la decapitación de Paty, de un profesor, hace la semana pasada, que ha lanzado precisamente un plan para controlar el radicalismo islámico, que ha sido precisamente criticadísimo, pues, por actores que bien conoces, entre ellos Erdogan, ¿no? Entonces, a ver si puedes comentar, porque en este segundo caso, la lucha ya no es en la frontera, sino es la lucha por, vamos a decir, el control de las almas y las mentes de generaciones de franceses en este caso, pero que no estamos hablando solo de franceses, sino de una población musulmana que es históricamente relevante, como has dicho, pero numerosa dentro de la Unión Europea. Gracias. Gracias por las dos cuestiones. La primera, yo creo que la puedo llevar a un ejemplo muy concreto que me sirve para reforzar cosas que he comentado antes. Pensemos en Malí. Malí es un país que desde el año 2012 arranca con una nueva, ya había habido antes otras, una nueva revuelta tuareg que muy pronto va a quedar secuestrada por grupos yihadistas, Mouyaou, Ansar Dine, en fin, los que están en la órbita de Al-Qaeda para el Magreb Islámico y de Daesh, puesto que los dos tienen presencia en Malí, sobre todo en una zona absolutamente olvidada, marginada por parte de la capital, de Bamako. Luego voy a ese punto. Una zona marginada objetivamente, población no atendida por el gobierno central, que es un caldo de cultivo perfecto para que germine una revolución del color que sea. Y ya digo, en este caso arranca con grupos Tuareg y pasa a ser controlada por los yihadistas. A partir de ahí hasta hoy, en Malí tenemos una operación internacional de paz de la ONU, MINUSMA. Tenemos una operación militar, tiene unos 15.000 efectivos. Tiene una operación militar liderada por Francia, Barjane, y ahora Takuba. Unos 6.000 efectivos a donde aportan medios otros ejércitos. España, por ejemplo, echa una mano en una parte, si queréis, secundaria, pero desde luego está allí presente. A eso se añade una fuerza que se creó en el año 2017, que es la fuerza G5 Sahel. G5 porque habla de cinco países, Burkina Faso, Níger, Malí, Chad, Camerún creo que es el otro, cinco países con apoyo presupuestario también de la Unión Europea. A eso se añade una operación de la Unión Europea de instrucción de Fuerzas Armadas de Malí, EUTM Malí, otra EUTM Níger y otra EUTM Sahel, que son tres operaciones financiadas por la Unión Europea para instrucción de Fuerzas Armadas en Malí. ¿Ha funcionado? ¿Es Malí un estado donde no haya amenaza yihadista hoy? ¿Es Malí un estado donde, gracias a una respuesta fundamentalmente militarista, se ha logrado estabilizar y desarrollar el país? ¿Un país que acaba de tener un golpe de estado otra vez? ¿Y ya van varios? Por lo tanto, ¿qué es lo que nos demuestra esto? Nos vuelve a demostrar que las respuestas militares son claramente insuficientes para hacer frente a unas causas estructurales que hunden sus raíces en cuestiones sociales, en cuestiones políticas y en cuestiones económicas. Y que si no se ataca ese caldo de cultivo promoviendo desarrollo, integración, legitimación de los gobernantes, etcétera,
Pues evidentemente los medios militares llegan para lo que llegan. Y ahí tenemos Malí, que es un estado absolutamente disfuncional. Por lo tanto, me sirve de ejemplo de cuál no es el camino. ¿Quiere decir eso que no hay que echar una mano en términos de seguridad? No, claro que hay que echar una mano en términos de seguridad. Pensad que Malí es un país que tiene más de 7.000 kilómetros de frontera con sus vecinos y apenas tiene unas fuerzas armadas de 10.000 efectivos. No llegan ni para controlar sus fronteras. Por lo tanto, claro que hay que echar una mano en una zona donde el yihadismo está creciendo de forma alarmante. Pero no se puede pensar que simplemente con una respuesta militar se va a conseguir resolver problemas que son de otra índole, de otra naturaleza. Por lo tanto, no funciona. En relación con el segundo tema, no tengo ninguna duda. Aquí yo creo que se trata más de las palabras elegidas y del modo de hablar. ¿Que hay que hacer frente al Islam radical? No tengo ninguna duda. ¿Dónde hay que firmar? Porque no quiero ni cristianismo radical, ni Islam radical, ni judaísmo radical. No lo quiero. En un país que sea una sociedad democrática y abierta, no lo quiero. Y no quiero que alguien desee imponerme una ley religiosa en todos los actos individuales y colectivos de mi vida. No lo quiero. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer frente al islamismo radical que algunos promueven? Ninguna duda. Hay que echarle muchas ganas, como le acaba de echar Arabia Saudí, en respuesta a lo que ha dicho Macron, de que condena el planteamiento de Macron porque está mezclando Islam con terrorismo. Que lo diga el régimen saudí, hay que tener una cara dura considerable, considerable. Cuando sabemos cómo está el origen de Al-Qaeda y de tantas otras cosas basadas fundamentalmente en el wahabismo salafista que promueve como pilar fundamental de la legitimidad del régimen saudí, el monarca saudí y todos sus antecesores. Por lo tanto, no serán ellos quienes puedan dar ningún tipo de lección. Ahora bien, ¿es el Islam monolítico? ¿Es Macron el salvador de la laicidad en Europa? ¿Va él a reformar el Islam? Luego, ahí es donde entramos en el terreno de había que presentarlo de otra manera. Ni Macron es el salvador del Islam, ni Erdogan tampoco, por otro lado, no son representantes de ningún Islam, sino que se trata de Declaración Universal de Derechos Humanos y de unas leyes de un Estado de Derecho que todo el mundo tiene que saber dónde están las líneas rojas. Y me da igual cuál sea su adscripción religiosa o de cualquier otro tipo. Por lo tanto, de acuerdo en la raíz del planteamiento, hay que combatir al Islam radical que alimenta el terrorismo yihadista, ninguna duda, pero de otra manera, no como Macron lo ha planteado y desde luego no como pretenden ni Erdogan, ni Kuwait, ni Qatar, ni sobre todo Arabia Saudí, pero la cosa también ha ido hacia Bangladesh y Pakistán, presentándose como defensores de un Islam que ellos mismos, en el mejor de los casos, manipulan al servicio de sus intereses y no admiten la diversidad dentro del Islam. Buenas tardes. Mi nombre es José Andrés Gabilondo. Me ha parecido muy interesante su conferencia y le felicito. Muchas gracias por compartirla. Gracias. Yo cuando he llegado aquí he cogido en la entrada un pequeño folleto y he leído el título. Y la verdad es que el título en el decir que esta política migratoria es un ejemplo obsceno condenado al fracaso, me he preguntado, ¿y? Es decir, ese ¿y qué pasa? ¿Y ya está? ¿Dónde está la responsabilidad? Me he dicho, y luego usted ha comentado, ¿no?, que la responsabilidad viene de Europa, viene de los países, y digo yo, y si seguimos en escala, no viene hasta las comunidades, no viene hasta las provincias, no viene hasta las ciudades o los pueblos, pero no es buscar que tenga responsabilidad, no, un acuerdo jurídico no tiene una responsabilidad jurídica. ¿Y cómo se ejerce o cómo se pide esa responsabilidad, si existe realmente, si existe, cómo se pide esa responsabilidad? ¿O es que no se pide, luego no hay responsabilidad? La pregunta es, ¿qué me dice sobre la responsabilidad de todo lo que ha comentado? Vivimos en el mundo que vivimos, no el que algunos desearíamos vivir, y por lo tanto me refiero al marco que tenemos actualmente. Esas responsabilidades, si lo planteo en el máximo nivel, estados, nos lleva a la ONU.
la ONU, hemos establecido unas reglas de juego que determinan que en un momento determinado, si algo es una amenaza a la paz, el Consejo de Seguridad puede emitir una resolución que trate de restablecer la paz y de castigar, por lo tanto, al que se ha saltado las reglas de juego. Desgraciadamente, ese Consejo de Seguridad es como es. Hay 5 países que tienen privilegio porque tienen asiento permanente y tienen derecho de veto y pueden bloquear cualquier cosa que digan los otros 14 miembros del Consejo, cualquiera de ellos. Para que una resolución se apruebe hace falta que al menos 9 miembros de los 15 voten a favor y que ninguno de los que tienen derecho de veto lo utilice. Bueno, pues ocurre en tantas ocasiones que esos vetos se utilizan y esos bloqueos, por lo tanto, impiden que realmente se lleguen a hechos consumados de exigencia de responsabilidad para quien se salta las reglas de juego. En otros casos no hay ni siquiera eso. Mire, por ejemplo, el caso en el terreno de la crisis climática en la que estamos metidos. Tenemos un marco que es el Acuerdo de París. Acuerdo de París firmado en diciembre del año 2015, que establece que los países que firmaron ese acuerdo, la inmensa mayoría de los países del planeta, aunque Estados Unidos se ha salido de él y algunos otros, determina unas medidas para conseguir un determinado objetivo que no nos lleva a una catástrofe ecológica. ¿Qué ocurre? Ocurre que ese acuerdo no va acompañado de un mecanismo de vigilancia y un mecanismo de sanción. Por lo tanto, no es vinculante. Cada vez que analicemos un acuerdo, tenemos que mirar si hay un mecanismo de vigilancia, de que todos cumplen la norma, y de sanción si alguien se la salta. Bueno, pues el Acuerdo de París, que es lo máximo que tenemos hoy para hacer frente a una amenaza tan existencial como la crisis climática, no tiene ningún mecanismo de sanción ni ningún mecanismo de vigilancia. Quien quiera cumplir, lo cumple, y quien no, no lo cumple. Eso es lo que tenemos. A nivel, si lo llevo al extremo de ese espectro, si lo llevo a nivel individual, yo he dicho antes que se puede actuar en términos asistenciales, en términos de protección y en términos de denuncia y de incidencia, de presión política. Por lo tanto, lo que digo es, y lo he comentado en esta misma sala hablando de otros temas, para quienes tenemos el privilegio de ser ciudadanos, no todo el mundo lo tiene, y consumidores, pues depende de lo que hacemos cada uno de nosotros con esa doble condición. Y si nos da igual elegir representantes a los que estos temas les entren por un oído y les salgan por el otro, pero que son del mismo equipo de fútbol que yo y por lo tanto le voto porque es del mismo equipo de fútbol que yo, o si como consumidor consumo de una manera o consumo de otra. Por lo tanto, nos implica a todos, evidentemente, y cada uno hace uso de su nivel de responsabilidad de la manera que considera más adecuada. Ese es el mundo en el que estamos. A partir de ahí yo podría decir que sería mejor si pasaran tales cosas, pero me saldría de la realidad. Bueno, damos por concluida la charla y el debate y nada, esperamos verte por Vitoria-Gasteiz bien pronto, después cuando acabe la pandemia. Y gracias a vosotros. Ojalá que sí. Muchas gracias y cuídense. Hasta la próxima.